Hacía tiempo que no me encontraba un hacker. Y sí, ayer jugando en directo con Caramelo en el mapa de Cacete de Estrellas, que nos encontramos a un tipo que sinceramente, pues bueno, aparte de ir descarado a más no poder, era uno de los hackers, no, el hacker más malo que me he encontrado en lo que llevo jugando a este juego. Ya os digo que no es poco. Sinceramente, hacía cosas que nunca me llegaría a pensar que haría un hacker. Yo siempre he pensado que un hacker que se mete hack a un juego, lo que sea, entiende mínimamente del juego, algo tiene que entender. Pues en este caso, esta persona, este jugador, sinceramente no sabía hacer nada. Y cuando os digo que no sabía hacer nada, imaginaos lo que ha tenido que hacer para que nosotros sepamos, y cómo ha tenido que jugarlo para que nosotros sepamos que es un hacker, además de los gordos, ¿eh? Así que no me voy a entretener más. Ya sabéis que un like, una suscripción. Y bueno, otra cosa que quiero decir, que bueno, si veis que se corta la partida, lo que sea, es porque a mí me expulsan de la partida, me intento suicidar y me expulsan, y el pavo después en la siguiente ronda se suicida y se va literalmente. Así que nada, amigos, se puede dejar con la partida con este hombre de aquí, que sinceramente, pues vaya canteo de chaval, vaya canteo. No había visto criatura, gente, tío más malo en mi vida, y encima con hack. Así que nada, espero que os mole mucho el vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Un fuerte abrazo para todo el mundo. Disfrutad del gameplay, adiós. Perfecto. Vale, en este caso tenemos a Facher, ¿vale? Tenemos a Facher, ¿vale? Okay. No la manea, menos mal, ¿no? No, la verdad es que no. O sea, era bastante común que lo banearan en todas las putas partidas, pero... Buah, tengo una amiga, me iba a meter ya al side, bro. Fuck. Están en trenes, ¿vale? Sí. ¿Tienes que tirar ese pedazo de humo? Lo malo es que está la Ivana. Oh, nah, no puedo entrar. ¿Quién es? Vale, Amaro. Vete conmigo, vamos a entrar por trenes. Vale, en principio no tienen Valkyria, o eso creo que he visto. Ok. Vale, aguanta que droneo. O sea, esta ventanita medio abierta. Vale. Vale, me haría limpio. Trenes a tu derecha limpio, ¿vale? Dame un segundo, mira izquierda y pasillo. Vale, rojas limpio. Vale, tienes abierto Nighty, ¿vale? Pero está limpio. Tienes todo limpio en principio. Aguanta que voy. Ahí va un pulso electromagnético. Ok. ¡No! La mira conmigo en librería. Se ha dropeado. A ver. Muerta. Hay otro más, ¿eh? No sé. Vale, no. Bueno, nice. ¿Sabes que era tu cadáver, tío? Se ha movido así para adelante como si fuera un zombie. Ah, me quedo. No, era el Rook. Ah, bueno. Hostia, mira este Pablo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿No has visto a este raro? No, a Rook, no. ¿Y por el pasillo puede ser? No, a las. ¿Qué pasa con las? ¿No te lo rara? Iba como, literalmente, como un cheto. ¿Sí? Iba corriendo. Sí. Iba corriendo, pero parado. O sea, ¿te imaginas qué cheto? Se ha hecho tres. No sé. No sé, bro. Mi kill, la de la mira, es muy fácil. Tipo, me ha hecho el refrage y ya está. No, me refiero en nuestro equipo. Las. Ya. Por eso te digo que yo, por lo menos, solamente la kill que he visto suya que ha hecho ha sido sí. la refrage que me ha hecho la mira y ya está. Este también, Catboy. Why are you cheating? Uy. Uy, amigos y amigas, ¿eh? Debemos localizar una bomba. www.ware.com. No lo busquéis, seguro que es un perro. Pablete, hoy se cena filete. Sí. Sí, hoy se cena calentito, vamos. De hecho, ¿qué eres? Sofía. Bueno, ¿nos matamos y lo vemos? Mátame tú a mí, que la última vez te maté yo a ti. No, hombre, te digo, ah, bueno, vale, sí, claro, sí, vale, de una, sí que... Dale, dale. Que uno de los dos piensa, ¿eh, Pablo? Sí. Y soy yo, así que... Vale, está eficaz, ¿verdad? No se mueve el pavo. Vale. ¿Te aparece donde yo? ¿Te aparece donde yo? Voy. No, vete con nosotros, vete a otro mercadillo, rápido. Dale. Ah, hostia, yo le spaneo con él. Está matado, por cierto. Está matado la tía. Vale. ¿No? O sea, que mejor. ¿Vas cheteando? A ver. Voy a dejar habla para adelante, bro. No sé. Ah, dice, ¿por qué intentar? No, literalmente no le he dicho nada. Ya. Nah, el pavo. ¡Guaja! ¡Sí! ¡Lleva más guaja que el pavo!
¡Hostia! ¡Wow, hacky aimbot! Me lleva el pavo, ¿eh? ¡Hostia! Vale. Es que era muy... Va, ¡míralo, míralo, míralo! ¡Mira, mira! ¡Oh! Es ¡que atraviesa la pared! ¡Atento, atento! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Ay, no! ¡Nada, lleva mierda! Tío, es un Paco de cuidado, ¿eh? Sí, sí. No sabe... ¡Mira cómo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Un hacky, Paco! Se va a matar. ¡Toma! Es muy malo. Lo tira ahí, imagínate. ¿Sí? ¡Hostias! Pablo, puede ser el peor hacker que hemos visto. No, no, literal, sí, sí, sí. ¡Hostia! ¿Qué hace, pero? Mira, mira. ¿Qué hace? ¡Madre mía, qué Paco! ¡Está en prisa el pavo! ¡Ah! ¡Le está intentando hacer wild one! ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Qué hace? Pero. Es muy malo. Hey guys, thank you. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cómo la ha matado? Pero. Porque se le ha metido el arma por detrás del recuerdo. No puede. ¿What? Pero. ¿Pero cómo hace eso, tipo? Muy malo. ¿Pero cómo? Kill the cheater, guys. Wow. Kill. The cheating. Carga de demolición lista. Kill, kill. What the fuck? Intenta hacer wall ban el tío. Toma. ¿Qué? Yo creo que el Patrick este va con él, tío. No, el Patrick yo creo que no. No creo, lo ha matado, ¿sabes? Sí, pero lo ha matado porque le han tirado el Blaster al suelo. Nah. No se me han puesto eso. Ah, bueno, claro. Vale. Claro. Es como que. Ah, bueno, pues porque te mate los otros, te mato yo, ¿sabes? Claro. Nada, pero si le hubiese. Si fueran en equipo, no le hubiesen puesto. ¿No le hubiesen puesto el símbolo este por matarme a mí y las? ¿A él también? La primera vez, no. La segunda vez, sí. Ah, vale. No te acuerdas, que eso era diferente. No sé, nunca me acuerdo. Sí, me acuerdo. Hostia. Rainbow Six, hay un hacker, Caramelo Pablo. Hoy se cena. Se cena caliente hoy. No, pero el pavo es malísimo, ¿eh? Es muy malo. Es, o sea, es muy el malo, nunca, bro. ¿Qué nivel es? A ver... Es que, literalmente, es una persona que creo que ha venido o nuevo de... O sea, un nuevo sí, yo pienso así, sí, yo pienso o igual. O viene de consola. Yo pienso igual, sí, 100%. Es que no sabe nada, o sea, atraviesa, fíjate lo que quería atravesar, ¿eh? Wow. Estaba en baño y quería atravesar la pared de baño para matar a los de Freezer. Vaya pavo. Mira, el nuestro le dice qué estúpido eres y que serás baneado pronto. Toma. You are new in the game, Catboy. No te va a respondérmelo, yo creo. ¿A ti me tenía que ir Vegeta ahora? ¡Ey! ¡Guapísimos! Si te arren no igualas, ya eso es como normal. Nosotros ya nos hemos encontrado ya, gente ya. Tipo. Incluso en casuales, no, ¿sabes? Es que hasta en casuales. No, ya, pero es que lo que me impresiona de este pavo es que es malísimo. Es muy malo. En serio, pero malísimo, bro. Es que no he visto gente más mala, bro. Que hasta el punto de que el pavo, literalmente, quería matar a los de Freezer y estaba en baño, sí, tío, sí, intentando sí, sí. Hacer... No, pero es que... Wow. Quería, o sea, que quería atravesar como una pared súper tocha, tío. Sí. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y ¿dónde está el pavo? Se ha movido. No, está aquí. Ah. Voy a ver si me mata a mí solo, ¿vale? No te puede matar, tiene puesto el S. Ya, pero Pablo, ¿tú crees que te va a saber las reglas, tío? Fue inútil. No, no me mates, menos mal, bro. Ah, bueno, es verdad, si me hubiese matado. Claro, tío. Si me hubiese matado. ¡Lo mato, Melo! No, lo mato, lo mato. Esto no pasa pared. Ah, sí, que puedes. Sí, pero se mata. Ah, no lo he puesto a mí. Toma. ¡Atata! Saber el juego no sabe. Ahora. De las reglas, igual sí, ¿eh? Mira cómo no disparaba. Mira, que te va a hacer algo. Pablo, te va a hacer algo. ¿Qué minutes? Mátame la. ¿Por qué? La siguiente. Pues no sé. Va a ser algo bueno. Mira, te das cuenta que vamos en equipo, Pablo, y solo me apesta a mí el baño este. Eso es una mierda que te cagas, ¿eh? Eso es una mierda, ¿eh? Sí. Vale, pues, Pablete. Dime. Yo le he gastado, yo sé, 3-4 cargadores de 30 balas en la cabeza, no sé. Me apetecía simplemente. Vale, vamos a dejarnos matar esta. Sí, a ver si podemos perderla. Sí, va a ser sí. Complicado, ¿eh? Porque. Vamos a poder matarlo en la siguiente. Luego ya, imposible, ¿sabes? Dale. Vaya tela, bro. No, mate.
Okay. Vaya tela, tío. Pero es que encima todo es carao, ¿sabes? Pero sin meter ni un QN, Melo. Que literalmente ni se la dea, bro. Que no va ni corriendo, Pablo. Si es que el caso, que antes hemos visto la Kirkan en la primera. He visto la Kirkan, digo, tío, va andando, pero con velocidad añadida. Es decir, como si estuviera corriendo, ¿sabes? Pero andando. No sé, bro, vaya tela. Vale, tienes que matarlo tú. Sí, sí, lo mato. Pégale un tiro a cabeza, ¿eh? Ya, ya, ya. Buah, ¿te acuerdas lo que tenía en speed que no le podíamos ni dar, bro? Sí. De tanto que se movía, tío, era la polla. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, este, si corriese, yo creo que se movería igual, ¿eh? Porque andando, yo creo que... No, pero yo creo que speed no tiene, ¿eh? Melo. Tipo, eso yo creo que la RP. Sí. ¿Tiene speed? No creo. Sí, Pablo, andando más rápido. ¿Sabes? No sé, bro, no sé. ¡José! Gracias por el miembro, tío. Muchas gracias por el apoyo. Te amo, tío. Muchas gracias. Vale, ¿dónde está mi colega? El Doc. Doc. Ok. Vale. Te imaginas el fallo, tío. ¡Grande, José! Te amo, tío. Muchas gracias. No, es que podías haber fallado, tío, y ya. Un poco más le mato al Lesio, ¿eh? No, tío. No, es por eso. Te he visto, tengo una rafa y digo, vaya. Sí, sí. No tiene speed, no. Yo creo, yo no sé, pero... Es que no, a ver, yo entiendo como speed lo que... el speed exagerado, ¿sabes? El que vimos la última vez, eso sí que es speed, hermano. Claro, literalmente. Claro, cuenta que este va andando y con la velocidad como si fuera corriendo, ¿sabes? No sé, bro, no sé. Gracias, Jesse, por la animación, tío, muchas gracias, tío. Muchas gracias por el apoyo. Vale, yo estoy. Nos dejamos matar, ¿no? Sí. Dale. Bueno, se asoma aquí y alguno cae, dame digo. Me voy a quitar de aquí. viene aquí, Pablo. Pero es que encima. What? Ah, no, que es un puto árbol. El de la mirada, también le he pegado yo. Hostia. Ha tirado, Hostia, lo siento, tío. Uf, yo he dejado un Avenger. Hermano, yo me he puesto a ver. Yo me he puesto a ver ahí. Hoy va, estaba quieto. Yo he puesto a dejar Ninja a todo el mundo. Y me he puesto ahí parado. Es que joder, tío, se han tirado como jamones, bro. No sé. Madre mía, tío. Vale, lo malo que a partir de ahora no vas a poder directamente hacer nada. Ahora es adelante, ¿sabes? Ya. Vale, ahora tiene un C4. Claro, porque... Y nada, me mato a mí mismo. Sí, claro, porque a él no le puedes hacer nada, tío. No. Una mierda, bro. Ya, sé que esto tiene su lado bueno y su lado malo. Es que quiero verlo, es que es un Paco de cuidado, tío. Sí, no, yo creo, bueno, yo también me voy a suicidar, Yo lo quiero ver. Es que encima el pavo no disimula, bro, que va de una, tío. Pero ¿por qué la gente hace esto? Tío, no lo sé, tío. Que me digas que disimula el pavo, no sé, te lo compro. Pero, tío, que no disimula, tío. ¿Has visto cuando estaba en plan contra la puerta de Castle metiéndose en lugar? Pero, ¿cómo ha conseguido matarlos? Tipo. Porque en R6 hay una cosa un poco mal hecha, ¿vale? Que es cierto que en otras no pasa. Que si tú puedes, por ejemplo, muchas veces tú matas al montaña de frente, ¿vale? ¡Lo has matado, Pablo! ¡Hoy te ha echado del juego! Venga, no pasa nada, reacciona en mi directo, Pablo. Reacciona en mi directo, Pablo, no pasa nada. Sí que pasaba eso, gente. O sea, no me acordaba, pero sí. No puede ser.